The Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Aumentan atentados terroristas contra Chile. Otro artefacto, otro más, explotó en la ciudad de Viña del Mar, en una papelera, dejando una persona herida con un trauma acústico allá en Chile. Hay que recordar que ya hubo un atentado en las inmediaciones del Metro Escuela Militar en la zona oriente de Santiago, la capital chilena, el cual dejó un saldo de 14 heridos. La presidenta chilena Michelle Bachelet se ha reunido con los jefes de seguridad para reforzar las medidas tras los atentados que han suscitado en la semana que se conmemora el golpe de Estado que llevó al poder al dictador Augusto Pinochet Ugarte. Por otra parte, el fiscal jefe de la zona sur de la capital chilena, Raúl Guzmán, informó que solicitó la colaboración a organismos internacionales especializados en ataques explosivos. Por otra parte, Obama pide al Congreso autorización para atacar. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha solicitado autorización al Congreso norteamericano para armar a los rebeldes de la oposición moderada en Siria. ¿Esto para qué? Pues para que luchen contra el grupo yihadista Estado Islámico. La autorización podrá permitir entrenar y además enviar más armas a los rebeldes. Además, en una reunión con los líderes demócratas y republicanos, pidió autorizar un fondo contraterrorista por $5,000 millones que le permitirá financiar sus planes en Irak y en Siria. En una encuesta de The Washington Post y de la cadena ABC, el apoyo de los estadounidenses a la campaña del presidente contra el Estado Islámico ha crecido al 71% tras la muerte de los periodistas James Foley y Stephen Joel Sutloff. Bien, me voy hasta Cuba. ¿Por qué razón? Porque una vez más, Cuba condena el embargo de los Estados Unidos. El gobierno cubano acusó a los Estados Unidos de recrudecer su embargo comercial y financiero sobre Cuba para centrarse en lo que calificaron como lo más dañino y entablar así una guerra económica. Los daños ocasionados por esta política, a la que calificaron los cubanos ilegal, genocida y vil, ascienden a $1.1 billones, según el vicepresidente cubano de Exteriores, Abelardo Moreno. También aclara que se les impide operar con empresas que estén radicadas en terceros países con los que se tienen relaciones económicas con la capital estadounidense. Moreno consideró que es una falacia la supuesta flexibilidad de lo que llamó política agresiva de la administración estadounidense. Y bueno, hablando de Cuba, precisamente tanto en México como en Cuba, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denuncia crecientes agresiones contra periodistas en México y en Cuba. Esta institución, que reúne a dueños y editores de medios del continente, ha pedido a los gobiernos de estos países, de México y de Cuba, investigaciones claras, completas y suficientes para determinar responsabilidades y castigar a los autores de las agresiones. Particularmente en nuestro país, en México, la periodista Carla Yanet del Heraldo de León, Guanajuato, fue golpeada en su oficina el pasado jueves. Entre abril y junio se han registrado 87 agresiones a periodistas en este país. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Síganos en @BlueReportMX a través del Twitter, personalmente en @Cirodim. Y por supuesto, mantente informado. Blue Report amplia. The Report, el mundo desde México.